Tanto Maquearte como Florium contarán como premio con campañas publicitarias en las radio y televisión municipales. Tras visitar ambos comercios y hacer entrega de los diplomas, Belén Jiménez destacó que se trata de una apuesta del Ayuntamiento en general y de la Delegación de Comercio con la campaña Yo elijo San Roque para incentivar el comercio local. Pues sí, evidentemente hay que apostar por el comercio local, como siempre venimos diciendo, desde la campaña que llevamos desde el Ayuntamiento de San Roque, en especial desde la Delegación de, de Comercio, que es Yo elijo San Roque. Y bueno, uno de, la, de los proyectos... Que, ...que conlleva la campaña, pues el concurso de escaparates ...lo hicimos para la época de Navidad... ...pero sí que tenemos proyectado... ...para las diferentes épocas del año... ...para intentar de, bueno... ...de que participe todos lo, los diferentes comercios del municipio... ...que se que se animen a, a participar y sobre todo pues a darle difusión a cada uno de ellos. Eh, la, lo que es el proyecto consistía en, en valorar los diferentes escaparates decorados de, de la época de Navidad y el premio pues darle difusión tanto en prensa eh, escrita como en radio como en televisión. Apuntó la titular de comercio que durante la mañana se han trasladado a estos establecimientos para entregar los premios con sus correspondientes diplomas. Uno en el casco de San Roque, a Maquearte, una peluquería cuyo dueño es Víctor Lobón, y Florium, que es la floristería y tienda de decoración gestionada por Rosy Luque. Hay que recordar que el concurso de escaparates navideños se ha desarrollado a través de Facebook y los comercios tenían que enviar fotografías de los escaparates adornados especialmente para Navidad, así como una serie de datos identificativos. Organizaban la Delegación de Comercio y Participación Ciudadana, que dirigen respectivamente la Teniente de Alcalde Belén Jiménez y el Concejal David Ramos, con la colaboración de la empresa Multimedia.